Siento de alguna manera que estamos en el peor momento de, de la graza Pac. Y ahí ahí habla de buena primera veo un mensaje de Nicolás Aguilera dice: Ya ni ganas de putear da. Y, y creo que, que, que yo me siento de alguna manera así también. ¿eh? Lo venía comentando, lo venía charlando ahí al, al término del partido con alguien. Que yo ya ni, ni siquiera estoy hasta. No, 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 no puedo decir que esté enojado hoy. Como si sí estuve muy enojado después del partido contra Libertad, sobre todo, estuve muy enojado. Eh, contra Guaraní, bastante también. Ahora, hoy ya estoy así como con una desazón, con un bajón. Ya hasta, como, como decía Nicolás, ni ganas de putear. Ahora, no podemos escapar de la realidad decía retomando un poco el hilo del título eh, y tratando de, de contarles un poco por qué pienso que estamos en el peor momento de la graza para no porque no hayamos tenido momentos puntuales muy malos o muy dolorosos a lo largo de toda esta era y que ya van sumando cuantos Ustedes me corregirán en el chat no, no tengo el dato acá mano pero son, estamos hablando desde el 2010 son 13 años y medio 14 años y medio por ahí entre entre catorce años entre 13 años y catorce años sí eh, que es cierto que hemos pasado de todo por supuesto de eliminaciones dolorosas de, de copa libertadores eh, sobre todo dolorosas en el sentido de cuando cuando sentíamos que, que podíamos dar más y, y estábamos compitiendo es decir en, es, en, esos, en esos casos no podemos estar hablando de un mal, de un, de un mal momento en sí, sino que bueno es, es el, la tristeza de no, de no haberlo logrado cuando, cuando sentíamos que sí lo podíamos ahora, eh, sí alguna que otra eliminación, eliminación bochornosa, alguna, algún que otro papelón como el que pasamos hace poquito el año pasado nada más contra, contra el Bolívar en la olla eh, terminamos último de hecho en el eh, fase de grupo de la Copa Libertadores el año pasado eh, ni, a, ni a hablar del dominio al que ya nos mal acostumbró Libertad de un tiempo a esta parte. Eh, bueno, la, 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 la mini racha y ese tetracampeonato que metió Limpia. Eh, bueno, esta racha, esta muy mala racha de, de no poder ganar clásicos hace un par de años. Eh, bueno, idas y vueltas de los técnicos que históricamente ha sido un poco el talón de Aquiles para mí de, 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 de la dirigencia siempre, siempre improvisando un poco con, con, con el lado de, de, de los cuerpos técnicos. La verdad, momentos malos podemos ir sumando, sumando, y muchos, y muchos, y muchos. Ahora, el, el punto ahora creo que ya es justamente que hemos llegado a un momento en el que se suma todo eso, ¿sí? todas esas malas decisiones, todos esos malos momentos, se, va, se fueron acumulando, 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 y llegamos al día de hoy, eh, qué es lo que creo que, que hace que que estemos realmente en el peor momento de, de, de la era Zapak. un momento en el cual eh, ya ya es difícil difícil hasta eh, salir a, a por lo menos por lo menos como yo trato de hacer de un tiempo hasta parte eh, tratar de eh, por lo menos tratar de, de hablar un poquito quizá de lo bueno dentro de todo, tomarlo como tratar de, de poner también sobre la mesa lo bueno que se ha hecho, pero que, a que haya tan desdibujado lo bueno que se ha hecho, porque por supuesto que se han hecho cosas buenas, ustedes saben, que, que ese es mi punto de vista también, eh, pero dado este presente y dado toda esa serie de, de malos momentos, de malas rachas, que fui citando y que los hay más, eh, me parece que, que ya se hace muy, muy, muy difícil realmente. Y bueno, nos queda, nos queda eso sí, nos queda eh, un poco, poco más, casi casi dos años todavía de esta, de esta dirigencia, como fue conformada y como fue elegida en las últimas elecciones, porque sí también creo que eh, tampoco tiene, tiene mucho sentido eso de, de, de pedirla. La, la renuncia de esa PAC. para empezar, no creo que se dé. Ahora, independientemente de que yo creo que se va a dar o no se va a dar, <coughs> tampoco, tampoco creo que sea eh, la solución ahora, en este momento. No sé. Eh, ahora sí, tampoco creo que se dé. Y, me, y no, no creo que, no, no creo que, que existan tampoco la, los mecanismos institucionales como para que se dé tal salida. Así que me parece un poco, hasta si se quiere, una. Eh, una pérdida de energía así cuando creo que esa energía se puede estar concentrando en todo caso sí en otro, en otro, en otro lugar eh, qué sé yo eh, empezando a asociar gente para no para las próximas elecciones porque ya vengo repitiendo hace un tiempo que para las próximas elecciones digamos el padrón ya está cerrado y, y va a estar difícil va a estar difícil ahora que ver cómo cómo son los resultados deportivos de acá a las próximas elecciones pero así como está el padrón en día hoy en día eh, habrá que ver los resultados deportivos, cómo se dan de acá, de acá a las elecciones, como para ver qué, qué tan reñida puedan estar las elecciones. Habrá que ver quién está también encaminándose en la, en la oposición. Pero bueno, yo creo que, una vez más recalco, en lugar de centrándonos en, en pedir que sea una, una hipotética renuncia a Zapac hoy en día, me parece que hay que ir buscando ya, sí, fortalecer a la oposición, empezar a convencer a gente que está hoy en día en el padrón y que podrá votar en las próximas elecciones. <laughs> Ese es un poquito el camino, yo creo. Eh, y sí, también ir sumando gente igual para las siguientes elecciones. Y ¿sí? pensando a largo plazo, ¿m? pensando a corto, mediano plazo, me parece que es ir eh, fortaleciendo un grupo, juntando a la oposición eh, y convenciendo a, a, a la gente que va a poder votar en las próximas elecciones. Y sí, ya pensando a largo plazo, eh, lo, de, lo de empezar a asociar nueva gente que tendrá la oportunidad de votar en las siguientes. Sí las siguientes, no, no en las del 2026, sino que serán en las del 2030. Creo, las siguientes elecciones serán, no sé si 2029, 2031, por ahí. Ahora después, bueno, eso, eso por, el, por el lado dirigencial, ¿verdad? Que bueno, por supuesto, es, la, es la, la cabeza un poco de todo esto. Ahora después, ¿qué podemos decir de, de Bernay? Sí, estuve leyendo un poquitito, estuve leyendo que aparentemente unas más, así como también se. Se comentó la, la semana pasada, bueno otra vez están saliendo los trascendidos de que Bernay no va a continuar en conferencia de prensa, él no se quiso referir al respecto y bueno, habrá que esperar, habrá que esperar, habrá que esperar realmente el anuncio oficial, incluso se habla de que puede haber eh, un comunicado oficial, me parece que por ahí Dani Maciel y todo el al respecto y vamos a estar repasando Twitter enseguida para... Para, para hablar un poco más profundamente sobre eso. Ahora, lo que digo yo es: ¿es, es Bernay realmente el, el problema en este equipo? Hoy también empezaron a salir un poquito de los trapos sucios dentro de la cancha. Vimos a, qué sé yo, por ejemplo, el, 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 el ejemplo que quizás nos, que, nos queda a todos por, por lo llamativo que fue. Me tocó estar ahí como muy cerquita también, lo de, lo de la, la discusión que hubo. Entre, entre Iturbe y, y Enzo que, que es un poco me parece el, el ejemplo de, lo, de, de cómo está de cómo está el ánimo, cómo está el espíritu hoy en día que ya, yo lo venía diciendo en, en, en partidos anteriores el buen clima que había a pesar de que los resultados no se estaban dando era increíble cómo había una muy buena energía parecía entre los jugadores tanto en, en la previa al partido cuando entraban a hacer el calentamiento eh, cuando cuando se cuando cuando Luna ya ingresando en el estadio por supuesto cuando 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 uno uno podía estar cuando yo me tocó estar muy cerca del banco suplentes en varios partidos la verdad es que se notaba como muy lindo el clima más allá de que ya estábamos entrando en esa mala racha de los empates consecutivos que hoy de alguna manera se termina de cerrar con la primera derrota oficial del campeonato más allá de que es cierto que perdimos eh, los puntos contra los de mayo pero yo técnicamente en la cancha no perdimos el partido me parece que, que hoy sí, por primera vez, yo veo un clima tenso entre los jugadores. Y, y me parece que casi está la cosa. Me parece que a Bernard ya, lastimosamente, incluso que se le fue de las manos el, el vestuario. Y yo ya lo, ya lo decía el, el partido anterior también, cuando se hablaba de su salida, que yo decía, bueno, lastimosamente, y muy a, a mi pesar, que soy como de los que cree que. Eh, no siempre la solución es el cambio de técnico, a veces hay que bancar un poco más, a veces incluso es en estos momentos cuando, cuando las papas queman y cuando las cosas están malas, es quizá cuando hay que salir a respaldar al técnico que en su momento elegiste, que se supone porque creías en ese técnico y creías en el, en el, en el trabajo, en el proyecto y, y no solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Me parece que hay, bueno, hay situaciones y hay circunstancias que hacen a veces que a uno le lleven a lastimosamente dar por terminado un ciclo. Es por eso que yo ya no veía, no veía con malos ojos la semana pasada cuando se anunciaba que, que Bernay no iba a continuar. Un poco también eh, contradiciendo mi, mi línea histórica, pero como les dije, me parecía ya prácticamente indefendible. Ahora una semana después que puedo decir las cosas, la verdad es que no ha cambiado mucho, es más, ha empeorado ni siquiera hoy hoy ni siquiera ya fue un empate ya fue directamente una derrota un equipo que eso sí es cierto me parece que hemos generado incluso hoy de nuevo un poco más más situaciones de gol que, de, que en los últimos partidos donde no generábamos nada no teníamos profundidad no pasaba nada hoy incluso podríamos decir que ocasiones de gol por lo menos tuvimos pero aún así la verdad es que el equipo en la cancha se notaba que no sé cómo lo habrán visto los que lo vieron por televisión o los que están también en el chat y que estuvieron en la cancha eh, a, mí, a mí me daba esa sensación de que, más allá de que en ciertos momentos encontramos cierta profundidad y generamos alguna que otra ocasión de gol, la verdad es que el equipo no transmitía nada. El equipo a mí no me transmitía nada. Se notaba el clima de tensión y, y daba esa sensación de que Tacuario lo ganaba en cualquier momento con un gol en la contra. Se lo dije yo en el entretiempo también charlando allá a alguien que. Bueno, ahí como, como que desabandonos un poquitito y como no, no le encontramos la vuelta al partido. Y le decía acá, tiene toda la pinta de que Tacuario en, en una contra nos, nos hace el gol y así se acaba el partido. Y dicho y hecho, lastimosamente. Dicho y hecho, lastimosamente. O así sea, que no, no sé qué, qué mucho más puedo hablar del partido porque es... Eh, Llover sobre mojado. Eh. No. Llorar sobre la leche derramada, podríamos decir. Empezar a hablar individualmente, qué sé yo, por supuesto, estarán los chivos expiatorios de siempre. Eh, muchas, escuché muchas quejas, eh, como siempre, contra Enzo Jiménez, que es un poquitito uno, uno de los grandes chivos expiatorios que tiene este plantel. Eh, qué sé yo, qué les puedo decir. Entró Carrascal, que es uno de mis chivos expiatorios, podríamos decir. Tampoco hizo mucho. La verdad es que no se salva a nadie, esa es la verdad. Así que es como que un sin sentido también ponernos a hablar individualmente de, de, de los jugadores en este momento cuando es que el equipo no funciona, el grupo no, no funciona. Bernay no le encuentra la vuelta, lastimosamente. Y ahí podemos enganchar con otro tema más también. Como ya, bueno, ya hablamos de la cabeza máxima que es APAC, toda su comisión directiva, por supuesto. Eh, Bernay que está al cargo del partido de primera y, y bueno, el otro eslabón que quizá me está faltando ahora también es, es Fernando Juguero que lastimosamente ya en su momento me ha decepcionado como director técnico porque históricamente a mí me han gustado los equipos de, de Juguero acá en el fútbol paraguayo, aquel, aquel guaraní de Juguero, recuerden más allá de que en su momento se ganó ese mote de cebollita que finalmente se pudo sacar un poquito las, las pinitas ustedes me corrigieron otra vez también en el chat, creo que fue con, con libertad, que finalmente el juguero logra salir campeón. Porque creo que después de SEM, dos subcampeonatos con Guaraní, con Olimpia también incluso. Eh, creo que finalmente con libertad se saca la espina el juguero y sale campeón del fútbol paraguayo. Igual eso es irrelevante, digo yo. Eh, era, era un técnico que, en líneas generales, a mí me generaba buena impresión. Me generaba buena impresión. Y no me desagradó en su momento cuando llegó cuando a Cerro como director técnico, a pesar de que las circunstancias no fueron las mejores, a pesar de que a mí no me gustó cómo salió su el día, a pesar de, de recordemos, aquellas eh, infames declaraciones de Raúl cuando habla que todo era parte de la estrategia justamente para que llegue Juguero, en fin. Eh, yo la verdad es que terminé quedando desencantado, así como terminé desencantado con Saba también en su momento. Todavía hay gente que, que, lo sigue, que lo sigue extrañando a Saba. Yo lo, lo vuelvo a repetir en, en directo tras directo, en video tras video, que para mí Saba ya, ya quemó todos sus cartuchos en cerro. Como que creo, como creo que no lo hizo su del día, por ejemplo. Ahora Jubero me ha decepcionado, me ha desencantado como director técnico, y la verdad es que yo al hito de fe también le tenían este cargo de director deportivo. o como, como se llamen. El cargo digo... aún así lastimosamente también me ha terminado decepcionando y no sé hasta qué punto hasta qué punto sigue siendo sostenible también su su, su podría decir hasta su continuidad hoy en día o sea vale la pena realmente tenerlo a jugar en, en la institución hoy en día o sea ha, ha hecho méritos para para seguir teniendo el, el, el cargo. Se habla mucho de que fue Juguero justamente el que dio el, el gran respaldo a Bernay una fecha más. La, la, la verdad no la sabremos, quizá nunca, porque, bueno, eso, se, eso sabemos, se cocina ahí entre cuatro paredes y es muy difícil que nosotros, los simples mortales, eh, sepamos realmente esos pequeños detalles. Ahora se comentan, ¿sí? los chismes de pasillos hablan que, bueno, es, es Juguero el que le dio el respaldo a Bernay, que lo convenció a JJ para que Bernardine continúe una semana más. Y bueno, sabemos que pasó lo que pasó hoy y, y por supuesto que una vez más se está hablando de la salida de, de Víctor Bernardine. Ahí, bueno, oh ahí, ahí Sark, justamente engancho acá lo que, lo que cuenta Sark 016, había que echarlo el día que se lesionó Lucas Quintana. Bueno, recordemos, yo fui muy duro en su momento, ¿eh? fui muy duro en su momento cuando, cuando se dio lo de Lucas Quintana. Todos recordamos es el caso donde lo hacen jugar a Quintana, un, un amistoso de juveniles, donde lastimosamente se termina lesionando. La verdad es que no quedó del todo claro nunca qué pasó realmente ahí, quién tuvo la responsabilidad. Como que hubo una lavada de mano general. Y es cierto que fue. Que para mí fue, fue muy grave lo que pasó en ese momento. Es cierto también que, bueno. Una cosa es el, el accidente ¿sí? que, que se dio dentro del partido. Ahora había necesidad realmente de, de hacerlo jugar. Ay, ay, ay. Eh, la verdad es que es, es duro el presente por donde se lo mire. ¿sí? Salvo, por supuesto, una vez más, ahí abriendo un pequeño paréntesis mientras lo agradezco a, a J. Escu que, que acaba de seguir ahí en Twitch. Eh, bueno, durante la semana eh, teníamos, por supuesto, lo que era la, un poco la, la inauguración de, 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 de la escuela, los chicos que van a tener como eh, educación también ahí en, en el Parque Azulgrana. Eh, un poco, qué sé yo, podríamos decir que por el lado de infraestructura, que también la nueva Guaya ya está ya prácticamente está lista como para volver a ser usada, con nuevas lumínicas, está como de alguna manera volviendo a pintar todo, se está, está quedando como todo. Bien coqueta, podríamos decir nuevamente, la nueva olla. En, en tema de infraestructura también hemos crecido bastante. Es un poco eh, el, lo, lo único positivo, pero que lastimosamente no nos sacia. Esa es la realidad, porque lo, lo que nosotros, a fin de cuentas, lo que estamos buscando es eh, semana tras semana, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, cuando, cuando arranque la copa, es ganar en el fútbol, es ganar los partidos, es salir campeones. Es un poquitito. Lo que realmente estamos esperando, y es, es para lo cual en realidad se hace todo lo demás. Es decir, es cierto que hay, todo, hay, hay una cuestión social también detrás, que más allá de que los chicos estos lleguen a primera o no, es, es un gran aporte social también de la institución poder educar a estos chicos, formarlos no solo eh, futbolística, deportivamente, sino que en todas las áreas. Y ese legado ya, ya quedará para, para, para la historia pero digo a fin de cuentas Cerro como tal Cerro porteño Club Cerro porteño a fin de cuentas también esto eh, se hace en busca de por supuesto de que los chicos lleguen, lleguen al plantel, final, a, a, finalmente al, al plantel profesional y puedan, puedan darnos logros deportivos lo mismo que con la cancha que por supuesto también tiene, tiene toda otra, otra cuestión social que en su momento sabemos muchas mucha, eh, construida por sus propios hinchas etcétera todo lo que todo lo que conlleva tener ese estadio eh, la, las ganas que uno tiene de ir a la cancha de ir a la olla ¿sí? eh, por Mateo lo cómoda que donó es, 99 bueno, centavos por, por gracias, de razones que 99 entrar. centavos Trump, pero a fin de cuentas también lo que uno quiere es hacerse fuerte de local para ganar los partidos en la nueva olla y poder llegar a los títulos una vez más, o sea todo al, al fin de cuentas a fin de cuentas todo se reduce nuevamente a eso, ¿Epa? gracias, gracias Mateo Muchísimas gracias Mateo por, por, esa, por esa donación ahí en, en, en YouTube. ¿eh? Muchas gracias, en serio Mateo. La verdad que se agradece muchísimo. Mientras voy dejando dejar de fijar el comentario que tenía ahí en YouTube. Gracias, gracias Mateo, en serio. A ver, Luis me manda acá un link de Dani Maciel. A ver qué decía Dani. Ah, perdón, es Daniel Miranda. Daniel, claro, hasta eso pasó hoy. Hasta eso pasó hoy. Ahora les voy compartiendo ya y después nos metemos también ya de, de lleno en, en lo que fueron los mejores momentos del partido. Los, los mejores momentos del partido. Eh... Iba a entrar Edu por Cecilio Domínguez. Y así Cerro Porteño iba a tener cinco extranjeros en cancha. Pero justo a tiempo se dieron cuenta Víctor Bernay estaba Ah, bueno, es que, es que eso, eso le preguntaron a Bernay en, en la conferencia de prensa. Eso le preguntaron a, a Bernay en la conferencia de prensa. Y él dijo que. Bueno, se lavó un poco las manos también ahí. Él dijo que en realidad el, el cambio era por. El cambio era por, por, por Churín, pero no sabe, no sabe qué pasó en la papeleta, pero el cambio era realmente por Churín. Mm. A mí déjenme dudar. A mí déjenme dudar realmente. Eh, que sé, ya hasta podría hasta Les diría que creo más esta versión. O sea. Realmente, realmente iba a entrar Edu por Cecilio y. Bueno. No, no, no nos sale una. Definitivamente no, no nos sale una. Eh, si sí, acá me tiraban lo de lo de Dani Maciel mm. si bien soy consciente de lo que pasó el fin de pasado eh, cuando anuncié la salida del profe Bernrna. Ahora volví a consultar y la respuesta fue es insostenible y no va a seguir al frente del equipo. El anuncio oficial lo harán en las próximas horas. Ahí está. El anuncio oficial supuestamente. Se en las próximas horas. También consulté por el reemplazante y me respondió que ya está. Así que bueno, ojo con eso.